Y muy buenas a todos, jugones, y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos una vez más en directo con otro pack opening. Y bueno, hoy hemos hecho una votación en la comunidad, en la pestaña comunidad del canal, y ha salido mayoritariamente ganador que hiciera este pack opening, así que por eso lo hago. Vamos a hacerlo por petición popular prácticamente. Un saludito para todos los que estáis ahí llegando ya al directo, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Y nada, vamos a ir quitando portada. Vamos a ir quitando la portada. Ahí lo tenemos quitado ya. Y lo primero que vamos a hacer es cobrar las recompensas del Match Day, que llevo unos cuantos días jugando. Lo que pasa es que ya me estoy cansando un poco, porque es demasiado rato el que le tienes que dedicar y se hace un poco cansino. Vale, al final un 92% de los votos ha dicho que quería este pack opening, así que venga, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo aquí en Twitter. El 92% ha sido. Lo podéis ver en la pestaña de la comunidad, la votación al final, el resultado. Y lo publicamos ahí. Vale, pues vamos a empezar. Saludito para David, ¿cómo estás? Y también para Yuwoki. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal estás? Y bueno, vamos a empezar, chicos. Ya estáis ahí unos cuantos en el directo. Darle like al vídeo, que no cuesta nada, que es gratis. Por fin, confirmarme que el audio es correcto y que la música se escucha bien. Y yo me la voy a bajar un poco para escuchar también el sonido del juego. Y nada, vamos a empezar. Saludos para Alex. DJ98, ¿cómo estás? Un saludito. Hace tanto tiempo, por ahí volvemos con los pack openings. Sí, vamos a volver ya. Ya está bien. Bueno, chicos, vamos a cobrar las recompensas del Match Day. Hoy estaba en el bando perdedor, mi equipo perdido en la final. 8.000 GPs al final han sido solamente. Y 20 monitas de MyClub, muy, muy poquito. Y luego estos ojeadores que ya me... tengo muchos. Lo malo del Match Day, que podían ir variando los ojeadores, porque al final tengo un montón de Europa. Dice Brian CV, una pregunta por la jugabilidad del PES20, es muy imprecisa. No, a mí me está gustando más que PES20, la verdad. Sí, es cierto que en PES siempre hay atontamientos, como en PES19 y en todos los PES, siempre hay atontamientos. Eso no lo han cambiado. Y sí es cierto que hay partidos, online sobre todo, que se ponen como muy torpes, a veces los jugadores, a veces pasa, ¿eh? A mí por lo menos me ha pasado alguna vez que otra, espero que eso lo corrijan. Al principio de PES19 también pasó. Y el tema de que te arrollan, los jugadores lo tienen que arreglar, ¿vale? Porque hay veces que te arrollan y no pita falta, y eso lo tienen que solucionar, porque eso es un bug bastante evidente. Saludito para Mario, ¿cómo estás, Mario Uruchima? Y dice David si a veces se va pesado, la verdad. Bueno, chicos, vamos a... Tengo lo que os decía, los ojeadores estos de Europa, que tengo como muchos. Y voy a tirar uno por... Fijaros, es que se me empieza a llenar esto de región continente Europa y no quiero tantos. Así que vamos a tirar uno para ir empezando así a lo tonto, a ver qué me sale, ¿vale? Esto normalmente yo no lo hago, a no ser que tenga muchos repetidos de uno mismo. Entonces sí, lo tiro para ver qué me sale. A veces te puede salir aquí un bola dorada como de chiripa. Fijaros, me voy a... Fijaros que me sale ahora Tierney, ¿os imagináis? No, bola blanca. Vale, pues este nada, nos ha salido un bolilla blanca, vamos a... para adelante, nada. Venga, vamos a tirar otro, y ahora empezamos con el pack opening. Es que tengo como un montón de estos de región continente Europa, chicos. Vale, le voy a dar otra vez. Venga, a ver si tengo suerte ahora. A ver qué me sale. Venga, que nos vamos a Italia, imaginaos que me sale ahí un... yo qué sé, un bola bronce. Es muy difícil, ¿eh? Bueno, un lateral izquierdo, fijaros. Martela. Bueno, pues jugadores para farmear. Jugadores para el farmeo. Tierney está en el Arsenal, ¿no? Sí, la han fichado al final. Al final han fichado al Arsenal, qué guay. Un jugadorazo de Tierney. Saludito ahí para Indoor, ¿cómo estás? Bueno, chicos, vamos a empezar ya. Ya estáis ahí bastante gente. Voy a cobrar recompensas. Acordaros que si vais haciendo los logros, fijaros, ya me he sacado casi todos. Os van dando las moneditas de MyClub.
Venga, vamos a empezar. Vamos a hacer un repaso a los jugadores que tengo. ¿Qué me hace falta? Pues me hacen falta laterales, chicos. Tengo a Batigol, tengo a Velotti que me salió. Eriksen, Ronaldinho que lo tengo ya en nivel 5, media 83, que está muy bien este jugador. Wijnaldum que lo he subido a 85 de media, ya está bola negra. Y luego tengo algún jugador por ahí como Alderweireld y Char y David De Gea. Messi cedido. Isco, que está regular este año, lo he empezado a probar y muy mal. Así que necesito lateral derecho y lateral izquierdo, porque es lo único que me hace falta. Y un medio de centro defensivo, porque lo demás son todo bolas blancas y poco más. Y Pickford de portero, espero que no me saquen más porteros. Un saludito para Jesús Avendaño, perdón, que hizo la play. ¿Cómo farmear para conseguir tantos GPs? Mañana a las 5 de la tarde, hora de Europa, sale el vídeo de farmeo de PES 2020, ¿vale, chicos? Ya lo tengo puesto en YouTube, pero hasta mañana no lo podéis ver. Mañana lo vais a poder ver en el canal, ¿vale? Así que mañana veis el vídeo de farmeo de PES 2020 y ahí os explico cómo farmear. Básicamente como en PES 2019, tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Venga, chicos, vamos a empezar ya el pack opening. Vamos a empezar por el primer tirado. Vamos a tirar jugadores de la caja de coleccionista. Como hemos visto, el otro día me salió... he sacado ya dos jugadores, bola negra. Y tenemos ya sacados al defensa belga del Tottenham y a Isco, ¿vale? Vamos a ver si me saco, pues yo qué sé, me gustaría sacarme a un Titi, a Jordi Alba, por ejemplo. Me hace falta laterales. Un Titi podría valerme de lateral. Y Jordi Alba también. Varane, estaría guay que me salga. Álava, pues algún lateral, chicos. Es que hasta me vale las pilicuetas, fijaros lo que os digo. O el que sea, necesito un lateral. Así que venga, vamos a ver qué me toca, chicos. Vamos a hacer unas cuantas tiradas. Tenemos ahí unos cuantos GPs para tirar. Así que venga, vamos a empezar. Sin perder más tiempo, empezamos ya el pack opening. Y vamos a darle a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos para allá, chicos. Sí, les puedo cambiar la posición y ponerlos de centrales. Por eso digo que me vale un Titi también. Lo que pasa es que tampoco tengo centrales buenos. Venga, chicos, que nos vamos a Francia. Vamos a ver si es el PSG. No, me sale portero, chicos, justo lo que no quiero. Vamos ahí, ese portero, ese suba así. La colección de porteros. Volvemos otro año a mi gafe de porteros, chicos. Otro año a mi gafe de porteros. Bola que tiro portero que me sale. Impresionante. Bueno, chicos, pues portero, se vino portero. Este sí que no le puedo poner en la posición, ¿verdad? ¿Verdad, Soren? Sí, eso lo hago mucho. Lo que pasa es que tampoco tengo centrales. Tampoco tengo centrales. Es lo malo, chicos. Bueno, vamos a ver de qué se acompaña. Fijaros, Origi. Qué bueno, Origi. Qué bueno, Origi. El delantero del Liverpool. Y tenemos por aquí a Pedro León, que ya no es el que era. Ya no es el jugador que era. Ya estaba ya de capilla caída. Ya está de capilla caída. Y Origi, pues sí. Origi es buen jugador. Dice que le acaba de salir Kimmich. Pues enhorabuena por ese Kimmich. Bueno, chicos, pues de momento Origi, bola plata y suba así portero, así que nada. De momento la primera tirada un poco fail. La verdad, la primera tirada bastante fail, ¿no? Venga, vamos a seguir, chicos. Vamos a hacer otra más. Porfi, confirmadme que se me escucha bien, que todos escucháis perfectamente. Un saludo para Luffy Bass Plaza. Vale, para desbloquear los directores técnicos, chicos, tenéis que jugar partidos. Jugar partidos como locos, sobre todo online, cuanto más jugáis online. De Copa Desafío en línea. También creo que cuenta los de Copa Desafío versus Com, no estoy seguro. Pero jugar partidos de ranking, todos los que podáis. Porque cuanto más partidos juguéis, también vale. Yo creo que también vale ranking simulado. No estoy seguro, pero podéis probar. Cuanto más partidos juguéis, más DT se os desbloquearán. Se os van a desbloquear de abajo hacia arriba. Es decir, los primeros que se os van a desbloquear son los de abajo del todo. Y según vais jugando más partidos, se te desbloqueará el último. Creo que el último se te desbloquea sobre los 300 partidos, más o menos. No me hagáis mucho caso, pero mínimo tenéis que jugar por encima de los 200 para que se os desbloquee la mayoría de... Ahora las pongo, Oscar. Un segundillo. Voy a echar un traguillo de agua. Venga, vamos a ver las estas, como dice Oscar de Origi, que se me ha olvidado. Perdonadme, disculparme por ese lapsus. No, siempre sabéis que yo las muestro. Y vamos a ver cómo viene ese Origi con una media de 79. Lo único que viene un poquito en bola plata. No le veo. No sé si me lo he pasado. Vale, no, está aquí. Vale, vamos a ver los detalles de Origi. Fijaros, está bastante bien. Velocidad 86, como decía. Aceleración 87. Tiene una finalización de 78. El único que tiene así regulín. Ataque tiene 80, que es actitud ofensiva, lo que ahora
Le han cambiado el nombre. Y vamos a ver que tiene una resistencia de 78. Luego tiene cazagoles, que está muy bien. Avanzar regateando, también con una estrella. Bicicleta, mago por detrás y giro, cabezador, cañonero, finalización acrobática, remata al primer toque, ase la manga, misil con el balón, llegador y cañonero. Tiene muchísimas habilidades para ser un bola plata, la verdad. Y es un jugador que sube 37 niveles, con lo cual tiene regularidad de 5. Una vez que lo chetemos, Origi este está bastante bien. No es mal delantero, está bastante bien. Venga, chicos, vamos a tirar. Los Match Days son todos los días, chicos. Son todos los días. Mañana y el siguiente y pasado también. Pablo. Como pregunta por ahí Pablo. Mañana es a las 5 de la tarde hora de Europa y el domingo también. Venga, chicos, vamos a hacer otra tirada. Venga, vamos a darle una tiradita más. A ver qué me sacó. A ver si tengo suerte, chicos. Necesito defensa, necesito laterales. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Y centrocampistas también. No me vienen mal. Venga, vamos a por esos lateral izquierdo, lateral derecho. Vamos a España, venga, que se venga ese Jordi. Jordi, no. Bola dorada, chicos. ¡Portero otra vez! ¡Portero otra vez con Ami! No, por favor. Bueno, pues tenemos a Areola, chicos. Otro portero. Con Ami me trolea. Me odia, con Ami me odia, chicos. Todos los porteros. Dos tiradas, dos porteros. Increíble, chicos. Eso sí, luego los porteros los tengo mega chetados. Porque los cheto con todos los que me van saliendo. Así que al final voy a tener un De Gea mega cheto. Porque le voy a dar de comer todos los porteros. Bueno, chicos. Portero otra vez, chicos. Qué bueno. Bueno, el portero del Real Madrid que le ha cedido el PSG una temporada, creo. Creo que es una temporada la cesión con opción a compra. Porque el Madrid, como sabéis, ha hecho la venta de Navas. La verdad que a mí me gustaba más ese portero que Courtois, pero bueno, para gusto de los colores. El Match Day del Milan sale creo que el lunes. El lunes sale, Brian. El lunes sale el Match Day del Milan porque el domingo se acaba el de los partidos de... Jolín, el de los partidos de la Europa... Jolín, lo diré. De la Euro 2020, de la Eurocopa. Y a partir del lunes, no sé si el lunes o el martes, ¿vale? Tenemos el nuevo Match Day del Milan y del Inter. Venga, vamos a ver de qué se acompaña Areola, a ver si hay suerte. De momento no me salen laterales, chicos. Bueno, pues nada de laterales. Oriol Romeu, un defensa austriaco, en este caso del Watford, de la liga inglesa. Defensa austriaco, que puede jugar de lateral. Bueno, en un momento dado le puedo adaptar ahí. Pero bueno, es como que súper mega lento. Así que ni de broma le puedo adaptar ahí. Nada, chicos, nada que hacer. Vamos a hablar que ahora Areola, que viene con una media 84. No está mal este portero. A ver, del todo no es malo, ¿vale? Del todo no es malo, con 6 de regularidad. Pero, se resiste en mis laterales. Se resiste en mis laterales. Vamos a por ellos, chicos. Vamos a por laterales. Quitamos laterales. Otro portero, dice, ¿sale? ¿Cuál es el jugador más chetado de MyClub de los que has visto? Hombre, el más chetado, chicos, son el leyenda Maradona, Messi y Ronaldo. Un poquito más Ronaldo este año que Messi. Está un pelín más chetado este año Ronaldo. Ya lo veréis. Mbappé está súper roto también. Y Griezmann también está muy chetado. También Hazard, Esos jugadores están muy, muy chetados. Saludo para Maurikov. ¿Cómo estás? Como nos preguntaba Tony Berzetti. Venga, chicos, vamos a hacer otra. A ver si tengo suerte. Dice por ahí Antonio Lara. Esta semana puedes ahorrarte la predicción de jugadores semanales. Están puestos en la base de datos de Per Master. Ah, bueno, pero eso no son jugadores destacados. Esos son los Club Selection, Antonio. Son Club Selection, ¿vale? Eso sí sabíamos que iban a estar. Ya os lo comenté en un vídeo anterior. En el vídeo anterior que hice ayer, os comenté que iban a salir esos jugadores del Milan, del Inter, del Lyon y el PSG, pero una cosa es Club Selection y otra es los Player of the Week. Player of the Week sí va a haber y es otro añadido. Va a haber 5, en este caso, equipos para... No sé si harán una mezcla o tendremos los 5, ¿vale? Saludos para John Duarte, ¿cómo estás? Y dice Francisco Javier, hola, ¿qué tal? ¿No te parece que se basa demasiado en el contacto físico? Este año demasiado, chicos. Demasiado empujar, demasiado chocar, demasiado golpes. A ver si arreglan un poquito eso. Y un saludo para LOL David, que nos saluda desde Lomas. Saludos desde Lomas. Venga, vamos a darle, chicos.
A ver si tengo suerte, nos sacamos un lateral hoy. Vamos ahí. A la de una, a la de dos. Y a la de tres, vamos. Ese lateral, hombre, o defensa, bueno. Queremos bolas negras, queremos bolitas negras, chicos. Francia de nuevo, Francia again. Bola dorada de nuevo. Menos mal que ahora no... ¡No me puedo creer que es portero! ¡No me puedo creer que es portero otra vez! ¿Pero cómo me puedo sacar tres porteros seguidos? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo puede ser? ¡Es increíble, chicos! ¿Pero cómo puede ser, chicos? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo me puedo sacar tres porteros seguidos? Increíble, chicos. Esto no es normal. Esto que me pasa a mí no es normal, chicos. Este es el pack opening del gafe. Auténtico. Y máximo, chicos. Es para partirse de risa. Porque tres porteros, chicos. Tres porteros de tres. Impresionante. Bueno, tenemos un lateral izquierdo, chicos. Qué risa. Me sale Beckston. Que esto, bueno... Buenísimo, ¿eh? Yo creo que es el mejor lateral del juego. Me sale el mejor lateral del juego. Pero por favor, ¿cómo me sale otra vez portero? Mikel Olaizabal. De verdad, chicos. Vamos a cambiarnos el traje de argentinos, que no me está trayendo nada de suerte el traje de argentinos junior hoy, chicos. El traje de argentinos junior hoy no trae suerte. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, chicos. Hoy no quiere. A ver, vamos a ponernos... Yo qué sé qué me pongo, chicos. Voy a poner el Bayern, a ver si me sale Álava. Venga, a ver si no sale Álava. Vale, este sí le tenemos puesto, vale. Es que no sabía si se quitaba o se desconfiguraba eso. Bueno, chicos, pues de momento portero... Portero y portero, es lo que me ha salido. Tres porteros. Tres porteros seguidos, chicos. Impresionante. Sí, lo puedo poner de laterales, ¿verdad, Soren? Dice Rorro, está muy difícil conseguir a CR7, Mbappé o Neymar. Este año lo han puesto un poquito más difícil, ¿eh? Lo de las bolas negras, por lo que estoy viendo. Venga, chicos, vamos a darle... Una tiradita más, a ver qué pasa. Vamos a ver si tengo suerte. Porque se me resisten todavía. 28 bolas negras todavía quedan en la caja. Está aquí Griezmann. Está Jordi Alba, que me podía venir muy bien. Me podía venir muy bien inclusive defensa, para ponerlos en la posición esa como centrales. Azpilicueta. Me podía venir muy bien, muy bien, muy bien. Que me saliera Álava también. Pues no quiere. Y me parece que hay por aquí... Un lateral derecho, bola dorada. Creo que estaba... Por ejemplo, Bellerín. Por ejemplo, Bellerín. No sé. Bueno, pues el juego no me los quiere dar. Vamos a ver si ahora me los da. Venga, le damos, chicos. A la de una, a la de dos. Y a la de tres. Venga, vamos, vamos. Tiene que venir. Tiene que venirse una bolita negra. Vamos, Inglaterra. No va a ser lateral. Bueno, bola negra. Cuidado, que es del Arsenal. Y defensa. Bueno, 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 bueno. Es Sócrates. Es Sócrates. El 5, defensa. Bueno, chicos, bueno, menos mal. Menos mal que me sacó Sócrates. Por lo menos le podemos poner. Además que es rápido. Puede jugar de lateral derecho. Y le pongo fuera en esa posición perfectamente porque es muy rápido. Tiene atacante extra. Es alto. Vamos a ver un poquito de qué se acompaña Sócrates. Menos mal, chicos, que nos ha salido algo bueno. Menos mal. Venga, vamos a darle. Ha sido cambiar de traje. Nos ha dado la suerte el Bayern. Bueno, chicos, pues tenemos lateral izquierdo, por lo menos. Por lo menos tenemos ya cubierta la zona. Porque Harps no es malo, es bastante rápido. El lateral izquierdo del Feyenoord. Lo único que tiene una media muy baja, pero sube 39 niveles, ¿no? Sócrates sube hasta 26 niveles. Vamos a ver un poquito las stats, fijaros. Velocidad 85, Sócrates, está muy bien. Salto 90, contacto físico 92, cabeceo 87.
6 de regularidad, que estaba bastante bien. Luego me ha tocado Forsberg, que este es un bola dorada sueco que está en libre. Vale, pues este, bueno, un juego normalito. Y tenemos aquí, en este caso, como decía, Habs, que velocidad 83, está bastante bien, porque para ser un bola plata 83 de velocidad está bien. Fijaros que Sokratidis tiene 85. 4 de regularidad, el único malo que tiene. Picardía, marcaje, despeje acrobático, capitán y espíritu de lucha, Sokratidis. Bueno, de momento, a ver, me tengo... Esto es como la merienda del loro, eso, ¿no? Que se dice el refrán, ¿no? Te conformas ahí con lo que te den, ¿no? Con lo que te den. Pues, chicos, de momento me están dando esto porque me están dando una magia porteros. Bueno, Sokratidis, que está muy bien. Y Harps, que no está mal. Para lo que tengo, no está mal. Porque de no tener nada a tener esto, mejor esto que nada. Un saludo para el abuelo Jaimín, ¿cómo estás? Un saludo grande, que hace ya mucho tiempo que no te veíamos por ahí. ¿Cómo estás, hombre? Sí, el Matei es todos los días, chicos. Creo que es de martes a domingo, ¿eh? No sé si es de lunes a domingo, porque el lunes no hubo. Claro, el lunes no hubo porque no había PES. Seguramente es todos los días, claro, por eso es Matei. Es todos los días, de lunes a domingo, sí. Sí, sí, pero perdonad mi lapsus. Es todos los días, chicos. Bueno, chicos, pues ya podemos mejorar un poco la defensa. Vamos a hacer un cambio antes de seguir tirando. Vamos a nuestra plantilla. Vamos a ver qué se ha venido de nuevo por aquí. Bueno, pues tenemos Sokratidis, que puede jugar perfectamente en esa posición. Aunque le podemos cambiar, lo lógico es cambiarle a centro, a defensa central. Y pues, bueno, a ver, Vitolo ya lo tenía bastante subido. Así que me da esta pena quitarlo, ¿eh? Vitolo, jugador argentino, y lo tenía ya en 80 de media. Me da esta pena. Pero bueno, vamos a compararlo. Vamos a compararlo con Habs. A ver qué. Pues fijaros, ya lo tengo al nivel 8. Y a ver, lo único que le pasa a Vitolo que no es rápido. Tiene 79 de velocidad, que para un lateral está un poco mal. Pero fijaros que, por ejemplo, el efecto lo tiene mejor. Balón parado también, pero eso es para tirar faltas, con lo cual tampoco me afecta a la hora de lateral. Lo que sí tiene mejor es actitud ofensiva y todo eso, pero también porque le he subido de nivel. Tiene mejor regularidad, eso sí, habría que tener en cuenta eso. Y lo que se refiere a recuperación del balón, también tiene mejor. Con lo cual, fijaros, más habilidad de jugador. Con lo cual me está dando pena, lo único que es más rápido, en este caso Hart, me da pena cambiarlo. Lo probaremos a ver qué tal y ya os contaré. Bueno, vamos a ver qué más cambiamos por aquí. Bueno, poco más, porque Origi... ¿Por qué le pongo? Por Basuagi, por probarlo. Pero bueno, de momento vamos a hacer otra tirita más, chicos. Otro portero, dicen por ahí. Ya no más porteros, por favor. Ya no más porteros, por favor. Un saludito para Enrique Bilbao, ¿cómo estás? Venga, chicos, vamos a hacer otra más. A ver qué pasa. Vamos a ver cómo vamos. Vale. Vamos bien, vamos bien. Venga, vamos a hacer otra más. Vamos a darle, venga. Se me han corrido un poco. Ah, vale, esperar, que voy a ajustar los márgenes. No están como bien, ¿no? Está como... como reducida la pantalla. A ver. A ver si ahora se ve mejor. Se me ve como un poco pequeño. No me había dado cuenta de esto. A ver. A ver si lo ajusto. Un momento, chicos. Es una chorrada, pero me tenía mosqueado. Ah, jolín, ahora sí que la he liado. La estoy liando cada rato. A ver. Vale, ahora yo creo que ya está bien la pantalla, chicos. Ahora ya está bien la pantalla. Es que estaba como por los negros, por los bordes tenía como dos... Jolín, lo diré. Por los bordes tenía como dos rayas negras. Y por eso. Venga, chicos, vamos a darle una vez más. Venga, a ver qué pasa, a ver qué me sale. Venga, le damos... una vez más. A la de una. A la de dos. Y a la de... tres. Venga. Sería la caña que me salga Jordito Alba. Venga.
Ah, o Álava, Álava. Jordi Alba, Álava, Jordi Alba, Álava. Nada, Inglaterra. Bola negra, bueno, vale. No me digas que es Eriksen. Otro defensa. Bueno, vale, venga, Vertonghen. Otro defensa más. Bueno, por hablar, ahora me salen todos los defensas, chicos. Bueno, pues tenemos a Vertonghen. El defensa del Tottenham. Defensa belga. Que ya sería el segundo defensa belga que tengo. Venga, vamos a ver de qué se acompaña. Bueno, pues de momento el Bayern nos está teniendo suerte. Porque son dos bolitas negras y... ¡uy! Morales y Maupay. Lo único que Vertonghen, probablemente de los defensas también lentos. También es un defensa un poquito lento. KBC 86, regular de 6, actividad defensiva. Ah, no está mal tampoco, Le podemos poner esa banda izquierda, pero como os digo, fijándole como central. Eso sí lo podemos hacer. Y ya solo nos queda un medio centro defensivo. Ya lo bordamos. Que Vertonghen, si le habilitamos un entrenador, también podría jugar ahí. Bueno, chicos, pues vamos a ver un poco habilidades. Pase bombeado, saque de banda largo, marcaje y capitanía. Expertos pase largos. Los toques, cañonero, mago del balón. Bueno, no está mal, no está mal. Hubiera preferido un lateral puro, pero bueno, de momento pues nos apañamos con los defensas. Dice, ojo que puede ser un equipo de puros defensores. Sí, ¿verdad, chicos? Y de puros porteros. Porque te has perdido las primeras tiradas, abuelo, que nos ha salido puros porteros. Tres porteros seguidos. Y vamos por camino de que todos sean porteros. Vamos a ver cómo está la caja. 26 bolas negras todavía nos quedan. Bastantes. No me va a dar tiempo a farmear todo ni de coña. Así que bueno, nos hemos sacado los dos defensas del Tottenham. Vertonghen, Ander Weider. De momento Isco y Sócrates, con lo cual ya son tres defensas. Y tenemos por ahí a Wijnaldum. Y de los buenos, lo que sí está costando este año, si no os dais cuenta, es que te salgan jugadores de más de media de 86. Porque casi todo lo que me ha salido es media 86, 85 de media, pero por encima de eso, 84, ¿veis? Pero por encima de eso, no me está saliendo ningún jugador por encima de 86 de media de momento. Le está costando al juego tirármelos. Bueno, vamos a darle, chicos. Vamos a hacer la última tirada de hoy y a ver qué se viene. Venga, vamos a darle. Venga, le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos, ya no creo que me salga tres bolas negras. Era imposible. Era imposible. Ya era rizar el rizo. Bueno, bola dorada. A ver quién se viene por ahí. Creo que es de China. Bueno, pues nos toca Perisic, el jugador del Bayern, el recién fichado. Que era antes jugador del Inter. Pues bueno, no está mal. No está nada mal, chicos. Perisic, muy buen jugador. Muy buen jugador este Perisic. Es que como se ha ido ahí, digo, no sé si era China o era Alemania. Digo, se ha ido a Asia del Norte. Y bueno, Perisic está muy bien, ¿eh? Perisic está muy bien. Un muy buen jugador que puede jugar de interior izquierdo, de medio de centrocampista. Y también de extremo izquierdo, de extremo derecho, interior derecho. Y también inclusive de segundo delantero. La verdad que puede jugar de todo eso. Bueno, extremo prolífico. Vamos a darle... El año pasado estaba, yo creo, un poquito más chetado. Y otro portero, chicos, otro portero. Vamos, ahí fiesta de porteros. La fiesta de los porteros. Y un medio centro ofensivo, en este caso Bruno. Bueno, vamos a ver las stats de Perisic, que es el que nos interesa. Vamos a bloquearlo. Velocidad 86, que está bien. Resistencia 86. Yo creo que estaba mejor el año pasado. No me acuerdo de las stats del año pasado. Pero probablemente el año pasado estaba mejor chetado. Regularidad de 6. Vamos por detrás y giro, que está muy bien. Cañonero, disparo ascendente, espuela, pase cruzado, picardía, espíritu de lucha. A ver, no está nada mal, ¿eh? Mago del balón, Adel, slalom y llegador. Luego de medio centro ofensivo, Bruno. Una regularidad de 2, chicos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos con Bruno? Vamos a convertirlo en entrenador de experiencia. ¿Dónde va con 2 de regularidad?
Bueno, vamos a chetar a mi portero. ¿Cuántos tenías GPs? Pues tenía 160.000, ¿no? Porque me he quedado con 163.000 o por ahí. Más o menos, ¿no? Pues hemos hecho 1, 2, 3, 4, 6 tiradas. Venga, vamos a chetar algún jugador, chicos. De lo que tenemos. A ver, podemos hacer unos cambios aquí. Meter ahí a Eriksen. A ver cómo se queda Perisic de momento, porque todavía no tengo... Tengo que cambiar el... A ver si baja mucho de media. Baja bastante, ¿eh? Baja bastante Perisic ahí. Chavo, le tengo que habilitar el entrenador de posición, que todavía no lo tiene habilitado. Bueno, ya lo pondremos. Es que tampoco tengo director técnico con la posición de interior. Lo tengo que conseguir. De momento vamos a dejar a la plantilla como la tenía. Kerisen puede jugar perfectamente de MC. Bueno, vamos a descartar porteros. Vamos a descartar a este, a Anthony López. Hasta luego. Adiós, Anthony. Tengamos una mejor vida fuera de mi equipo. Vamos a descartar a Subasic. Hasta luego, Subasic. Vamos a descartar a este portero, que no sé quién es. Vale, descartado. A ver, ¿qué más porteros hay? Me saca un montón. Bueno, Areola me lo voy a quedar de momento. Pifford también me lo quedo. A ver, es que a veces yo soy como bobo a veces. Vale, pues solo nos quedaba este. Vale, pues ya tenemos eso así. Y ahora... Fijaros, Vertonghen le podemos poner. Podemos jugar con cuatro centrales ahora. Más o menos son todos de la misma velocidad. Sería jugar con cuatro centrales. Pasa que habría que jugar un poquito más juntos. Y el único que me va a cubrir bien esa banda va a ser Sócrates, chicos. Porque Vertonghen ahí... No es nada rápido. Contra un Messi, contra un Salah, lo tengo difícil. Bueno, este es el equipo que se me queda, más o menos. Vamos a chetar ahora al portero. Vamos a seguir descartando a algunos jugadores que no me apetecen. A ver, ¿qué tenemos por aquí que no nos apetezca? Bueno, pues este, por ejemplo. Spall este, fuera. ¿Qué más tenemos? Este jugador también lo descartamos. Ah, lo tengo bloqueado, ¿no? Vale, lo tengo bloqueado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me lo voy a hacer desde el otro lado, que tardo menos. Desde aquí tardamos menos en desbloquearlos. Vale. Es que esto ahora lo han cambiado, chicos, y no me apaño. Cambiar comando. Ahora, vale. Este. Rimonte. Bueno, a Rimonte le dejo de momento. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Papeu fuera. Este fuera. Este fuera. Este que nos ha salido fuera también. Este fuera. Fuera, fuera. Este le descartamos. Este le descartamos. Castellini de momento me lo quedo. Nos queda ver este jugador, las stats, un poco antes de descartarlo, que no lo he comentado por ahí. Vale, este lateral lo descartamos. Oriol Romeu fuera.
Morales fuera. Y Fosbert yo creo que fuera también. Vale, vamos a descartar esos. Son unos muchos. ¡Hala, a la porra! Vale, pues ya nos hemos deshecho de todos los que no queríamos. Vamos a entrenar. Venga, vamos primero por los porteros. No, valoración no, jolín, posición. Ahí. Bueno, pues vamos a chetar a De Gea. Es el portero que tengo bueno, que me salió en el primer pack opening, como sabéis todos los que lo visteis. Y si no lo podéis ver, en la descripción os dejo el enlace ahí para que lo veáis. Y vamos a darle todos los porteros que me han salido hoy, chicos. Mirad, mirad todos los porteros, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 porteros le damos. Creo que no me ha dejado ninguno. Pues no me ha dejado ninguno. 5 porteros, voy a repasar. A ver, me parecen pocos. Me parecen pocos. Yo creo que me habían salido más porteros, ¿eh? Bueno. Venga, le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. A ver cuánto se nos sube De Gea, venga. Bueno, pues 13.000, qué buena. Se nos queda un De Gea con 92 de media, nivel 11. Nivel 12, mejor dicho. Y fijaros todo lo que le ha subido. Le ha subido un montón todo, un punto todo mínimo. Pero con actitud de portero, atajar, despejar y cobertura, que es lo más importante. Cobertura se nos queda en 99, actitud de portero en 98, atajar 96 y despejar 94. Bueno, pues se nos queda un De Gea de 92 de media, que está muy bien. Ahora mi dilema es, ¿chetamos a Sócrates o cheto a Char? Habría que compararlos antes. Vamos a compararlos antes. Fijaros, gastos 32-29. En ofensivo es bastante mejor. Es más rápido, lógicamente, Sócrates. 13 puntos más de velocidad, que son muy importantes. Salto, contacto físico, resistencia, un punto solo de la diferencia. En defensa, 3 puntos de defensa. Recuperación del balón tiene más Sócrates. Y agresividad tiene más Sócrates. Y una regularidad que tiene más un punto Echar. Altura son igual. Uf, yo creo que vamos a por Sócrates, ¿no, chicos? Yo creo que vamos a chetar a Sócrates. Vamos a darle de comer a Sócrates los defensas, venga. Yo creo que Sócrates. Porque, bueno, Echar puede ser bueno. Pero a lo mejor nos sale luego otro defensa y le de, y pasamos de él. Y Sócrates siempre es un defensa que va a solucionar mucha historia. Porque además que es polivalente, que puede jugar ahí, como veis, de lateral también. Así que, venga, le vamos a dar todos los defensas que tenemos, que son unos pocos. No son muchos, pero bueno. A ver, le hemos dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 defensas. Venga, vamos a darle, a ver hasta cuánto nos sube este Sócrates. Venga, le damos, a ver qué pasa. Bueno, pues un timo total, chicos. Nos ha hecho todo el timo. Nos ha subido un punto y media. Nos ha hecho el timo auténtico, el timo verdadero. De que no te cheta nada. Con todo lo que le hemos dado y no nos cheta nada, chicos, qué bueno. Nos ha troleado, pero en toda regla. Bueno, pues le ha subido un puntito a cada cosa, dos de recuperación de balón y dos puntitos de velocidad, que eso sí está muy bien. Porque se pone con una velocidad 87, eso es lo mejor que nos ha subido. Nos ha subido 7 niveles y un punto de media. Así que se nos quedan 86 de media. Así que bueno, está bastante bien. Se nos pone por delante de Vertonghen. Vamos a seguir dando de comer. En este caso, vamos a ver si tengo media puntas para dárselos a Eriksen. Creo que no. Ah, sí, bueno, tenemos uno por aquí. Pues tenemos dos, fijaros. Se los podíamos dar a Ronaldinho, pero bueno, de momento se los vamos a dar a Eriksen. Un saludo para Raúl Tena, ¿cómo estás? Muy buenas. Venga, vamos a darle a Eriksen esos dos media puntas. A ver, nos subieron nivel solo. Fijaros, me ha subido casi más que la mitad que con los otros que le he dado 6.
Bueno, pues nos sube pase raso, finalización, salto y agresividad. Bueno, lo de finalización está bien. Y le tenemos en 94 de media, que está muy bien. Creo que llega hasta 95, no creo que llegue más, ¿eh? O 96 como mucho. Es que ya aquí todavía no tenemos actualizada la base de datos. Vamos a ver un momento, yo creo que aquí lo podemos ver. A ver. A ver. Voy a mirar un momento, chicos, a ver. Features players. A ver, en teoría Ramos llega hasta 95. Y Eriksen supuestamente no sube más de 94. Pero esto está mal porque Kane, yo le he visto 96 de media. Y aquí está 94, que es la que traía. Con lo cual Ramos lo pusieron luego. Lo nerfearon un poco. Porque iba a haber salido con 95 de media y luego lo pusieron con 93, si no recuerdo mal. Y Mbappé al final no salió. Mbappé no salió. Yo creo que estos son del año pasado, que lo han mezclado aquí. Va. Bueno, no, todavía no nos podemos fiar de los datos, chicos, de las bases de datos, porque no están actualizadas. Bueno, pues delanteros, a ver si tengo para seguir setando a Batigol. Venga. Pues no tenemos nada. No tengo delanteros, chicos. ¿Qué puedo chetar? Así que tenga. MCD no tengo ninguno que me merezca la pena chetar. Lateral izquierdo no tengo ninguno. Exterior derecho, interior izquierdo. Bueno, darle a Perisic. Darle a Perisic de comer algo. ¿Dónde está Perisic? Que no le veo. Ah, vale, está aquí. Bueno, vamos a darle a Perisic algo. Por darle algo. Le doy este interior izquierdo y interior derecho también, se lo doy. Y le damos los extremos y algo le subirá. Algo le subirá, ¿no? Vamos a darle, venga, la última chetada de hoy, chicos. Vamos a chetar un poquito a Perisic. A ver hasta cuándo nos llega. Bueno, pues 6.000. Bueno, no está mal. Se nos queda con 88 de media, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal porque nos ha subido hasta nivel 11. Pasa de 84 a 88 de media. Con lo cual se convierte ya directamente en bola negra. Le ha subido todos dos puntos. Menos las cosas de portero y el cabeceo y la aceleración. Que eso no le ha subido. No sé por qué no le ha subido la aceleración. Qué raro. Pero bueno, le sube la velocidad a 88. La potencia de tiro. Le sube también la finalización. La ha subido todo, chicos. Qué bien. Y se quedan 88 de media. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal el Perisic este que se ha quedado ahí. Me faltaría un DT. Vamos a mirar cómo está el tema de los DTs. Porque todavía, como os digo, yo he estado jugando partidos, pero para desbloquear todos. Yo de momento me he desbloqueado hasta aquí. Hasta Ignar, este, hasta Ignar. A ver, lo podría coger. Posesión, pase corto por bandas. Presión en la frontal, conservador. No me termina de convencer mucho. Pero bueno, tiene dos interiores y podría jugar con Perisic. Pero no tengo interior derecho, con lo cual me daría igual. Estaríamos en las mismas. Voy a poner a Perisic, pero no tengo. Vamos a ver, Rufete. Posesión, pase corto, defensa total, centro, conservador. Va, estaríamos en las mismas. Me voy a esperar a que se me vayan desbloqueando más directores técnicos. Y ya nos cogeríamos uno más completo, como por ejemplo de Chance, que está más completo. Son por bandas prácticamente igual, colocación flexible, eso sí está bien. Centro, muy parecido a los otros, ¿eh? Kurdoreiri, muy parecido, lo único que le sube es la organización, que tiene muchísima más, merece más la pena. Y este con MPs, ¿no? Según un MP, bueno, este tampoco estaría mal. Este sí me podría valer. Pero no tengo interior derecho. Es un pase corto. Defensa total por bandas, conservador. Pero todavía no tengo, le tendría que desbloquear. Así que bueno, de momento se queda así, chicos. Vamos a ver cómo se nos ha quedado la plantillita.
Bueno, pues no se nos ha quedado mal con ese Sócrates bastante chetado, ese DGA bastante chetado ya en 92 de media. Le quedan 10 niveles para su nivel máximo, no está nada mal. Y también hemos conseguido chetar ese Perisic de 88 de media. Así que bueno, de momento bien, chicos. De momento va cogiendo color la plantilla, aunque todavía le queda mucho, le queda dar mucha forma. Así que bueno, vamos a ver si ya vamos teniendo más suerte los siguientes pack opening y nos van saliendo mejores jugadores para ir completando esta plantillita. Que de momento, bueno, de momento nos sirve para ir luchando. Pues nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os espero en los próximos vídeos. Si ha sido así, como siempre os digo, darle un like al vídeo, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos. Y muchas gracias por verme, gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.